Des de fa molts dies, l'anticicló manté una espessa boira a tota la vall de l'Ebre, mentre que el cel és serè a muntanya, amb intenses gelades que en alguns indrets arriben a deixar els arbres totalment blancs. El congost del Ventamilló dona accés a la vall de Benasc i uns quilòmetres més amunt s'arriba a l'estació de Cerlé. Muy bien, muy bien. Con nieve se puede esquiar, además ha nevado pronto. No hay demasiados kilómetros, pero bueno, la nieve está muy buena, está muy fresca. La verdad es que bueno, ha sido un inicio de temporada un poquito duro, ya que no ha sido muy bueno en nevadas, o por lo menos ha venido un viento detrás que se lleva un poquito la nieve, pero bueno, siempre hay que confiar, ¿no?, en un gran equipo de profesionales que son los que, con la nieve que tenemos, pues las pocas nevadas, hoy mismo estamos esquiando en 21 kilómetros con nieve calidad polvo. La estación más alpina que encontramos en España y más similar a una estación alpina podría ser Cerler. Es una estación con pistas con mucho desnivel, tenemos una cota mínima de 1500 metros y una máxima de 2600 metros y esto nos da bajadas muy largas. No quiere decir que sean difíciles, son bajadas para todos los públicos, pero bajadas por ejemplo de hasta 9 kilómetros. Es una estación en la que tenemos dos valles, dos entradas, tenemos la zona de Ampriu, que tenemos atrás, que es una zona donde, bueno, su buque insignia es Gallinero, que es la cota más alta de la estación de esquí y la zona pues preferida de aquellos que tienen buen nivel de esquí. Y al otro lado estaría la zona de 1500 y de cota 2000, que es una zona pues más con zonas de debutantes muy bonitas y sobre todo pistas que transcurren entre pinares entre bosques de pino negro. Justament en aquesta zona trobem un grup d'amics que, malgrat la seva discapacitat física, esquien a plaer. Hay poca gente, eso es, también es, un, es bueno, que no haya mucha gente para ocupar la pista lo máximo posible. Y la nieve está bien, es de cañón, hace frío, se conserva y bueno, para estar tres días yo creo que está bien. Esta estación está muy, muy bien, un 10 le doy por todo, por el descuento de los forfaits, por el estado de las pistas, por cómo nos ayudan, cómo están ellos al loro de todo para cuando te montas, cuando te bajas. Está muy bien preparado, sí, muy cómodo. En Cerlé tenemos una fundación que es Handix, que es una escuela de esquí especializada únicamente en personas con discapacidad. En la zona de Ampriu tenemos una zona accesible, de tal forma que un esquiador que viene pues, con silla de ruedas pues, puede moverse con total libertad en lo que sería la escuela de esquí, adquirir los forfaits, las cafeterías o incluso los servicios. Bueno, yo creo que para ser día 12 de diciembre es una estación espectacular. Buena nieve, muy buen tiempo, no demasiada gente en pistas y yo creo que si te subes un día con los amigos, pues bueno, pues disfrutar una porra de nieve épica. La principal novedad, tanto de Cerlé como de Grupo Alamón, es el Snowboom. El Snowboom es una oferta que engloba varias ofertas, como pueden ser una específica para las familias, por la cual los niños son gratis, para los jóvenes, días locos entre semana muy baratos, y después, pues bueno, compras que podrás hacer por internet a partir de 10 euros el día de esquí. Hoy que es jueves, por ejemplo, jueves 12 de diciembre, cuatro amigos aquí viniendo juntos a comprar el forfait, pues podremos esquiar aquí en Cerlé por 24 euros cada uno. Puedes ver, por ejemplo, unos cajones que se usan pues, principalmente para freestyle, tanto con esquí como con snowboard. Pero también otras disciplinas en que hay practicantes en Cerlé, como podría ser el telemark. De hecho, pues a principios de marzo tenemos el Telemark Festival, que es una de las citas habituales ya a nivel nacional de los amantes de esta disciplina del esquí. Probablement Cerlé sigui l'estació del Pirineu on hi ha proporcionalment més practicants de telemark. De fet, és un dels paradisos d'aquesta modalitat històrica tan estètica i activa.